that's afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. Who am I? Someone that's afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah. Hey, what's up, guys? Make sure you hit that like button. Hit that like button and subscribe, man. Go ahead and watch all my other videos. Just go through and watch them, bro. Have a good time because I'm trying to get that watch time. Check out Los Cinco Canasset. I can't say it. The Agony OT 2017. Let's check it out. ¿Qué tal? Soy Agoné y estas son las 5 canciones que me llevaría a otro planeta. Bueno, la primera, okay. Bueno, en realidad no lo voy a decir en orden, son 5 y ya está. Me llevaría mucha, pero bueno, ya que tengo que hacerlo, solo 5, pues 5. Creep. Creep es una canción que la primera vez que la oí me emocioné mucho, la vi en un teatro y me empecé a llorar. Y yo, ¿pero qué me pasa? He got the same computer I got, you saw that? He had the same computer I got. Empieza a sonar el primer acorde, ya la reconozco y me dijo, ¿qué parece? Me parece magia. Y suena así. But I'm a creep. I love this song. I love this song. This is, he's singing. Agony is singing one of my favorite songs, dude. Creep by Radiohead. Oh. Yes, dude. Wow. Solo cachito, chiquito, no. Porque si no, es que se van a ocurrir. No, why did he stop? Why did he stop? Bueno, que otra de las canciones que me llevaría es WhatsApp, me flipa. Me encanta su melodía, su rollito que tiene. Y es una canción que todo el mundo puede cantar y a que a todo el mundo le gusta cantar. Y creo que por eso me gusta mucho. Es como que en esos momentos en los que estás como... Oh, he put his heart into that. Did you hear his veins pop as he was just going in? Yeah. A ver, esta canción de ahora la utilizo cada vez que me enfado. Hace poco dije que tengo una canción para cada estado de ánimo y en realidad es verdad. Y esta canción, cuando me enfado, la canto y me calmo. Porque es una canción que va desde lo más chiquitito hasta lo máximo, hasta que pueda aguantar y mola mucho. Lo que como la cante ahora, los vecinos me van a matar. Vale, ya está mejor, porque me van a odiar. Hay una canción que es de Laura Pausini. Ella en un momento explicó el significado de la canción y fue lo que hizo que me enamorase de la canción completamente. Aunque su melodía es preciosa y la música, pero me flipa. Yeah.
This dude can sing. He's pretty good. You gotta give it to him. He's actually pretty good. Now, as far as the conversations between him, like actually showing off his singing skills and him talking, I really can't understand what he's saying. I'm trying to make of it because I'm still learning Spanish. But I think he's like doing five different something, because cinco means five, I think. I don't know. I'm learning, okay? Porque yo, bueno, siempre he sido muy feliz en realidad. Y de pequeñito me ponía la peli de Titanic solo para ver las cosas. Y flipas. Perdón por el destrozo que estoy haciendo de las canciones y de que voy a hacer ahora especialmente porque Celine Dion eres top. Pero bueno, que conservo mi respeto. Que me despido ya. Un besito. Nos vemos. I like the last song he did. That was pretty good. That was pretty good. I ain't gonna lie. That was dope. Anyways, guys, I hope you enjoyed this video. Thanks so much for watching. Peace.